Muy buenos días. Como saben, esta actividad, el LAMPA, estaba convocada en el marco del trabajo que estamos realizando como gobierno en relación a la política de cuidados y además para poder reflexionar en torno a los 5 años del estallido social. Sin embargo, no puedo dejar de pronunciarme respecto de los gravísimos antecedentes que han salido a la luz pública respecto de una denuncia contra un exfuncionario de gobierno. Frente a esto, quiero ser muy claro con ustedes. Aquí nadie puede esconder nada. Y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios de gobierno. Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante. Y el gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento. Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. Como lo ha señalado la ministra Toá, la ministra supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Toá procedió a comunicármelo. En ese mismo momento, cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso. Cito al subsecretario Monsalve a mi oficina, se encuentra en Valparaíso, llega en la noche a La Moneda. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Toá me había informado anteriormente que la denuncia existía, posteriormente supimos que esta había sido presentada, como todos saben hoy día, el día lunes 14, instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley respecto del carácter de la denuncia para poder tomar las decisiones correspondientes. En ese momento y hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Toá hemos visto el contenido de la denuncia. A su vez, le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición, y ahí lo tendrá que comentar el Ministerio Público o la PDI, de realizar las pruebas que la policía le exija. Como les he señalado, de lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido de la misma. Lo que hice inmediatamente fue citar al subsecretario a La Moneda. Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente respecto a no hubo desacuerdo el día jueves. Su renuncia consideramos, y en esto estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde y es un paso imprescindible para asegurar una investigación rigurosa y completa sobre estas acusaciones. En particular, porque en su rol de subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tenía jefatura sobre las policías y un contacto directo y permanente con ellas. Por lo mismo, su permanencia, aún sin haber sido formalizado, nos pareció, y a mi criterio, era incompatible con poder, con la denuncia que se había presentado en su contra.
la permanencia en el cargo ante la denuncia era incompatible. En estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y de las víctimas. Y como gobierno señalamos que es fundamental que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia que exista. Y toda la independencia, resguardando los derechos y la protección de la denunciante. Es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de privilegio, que nada obstaculice la justicia. La renuncia del subsecretario es una manifestación clara de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres. A todas las personas que han sufrido violencia sexual en Chile, que sabemos que son miles y en su mayoría mujeres, les quiero reiterar lo que ha señalado nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La ley Antonia y la atención ante agresiones sexuales como garantía de salud son una garantía para su protección y debido proceso. Y de esto no tengo ninguna duda. Y por lo tanto, también el cómo actúa el gobierno y cómo actúan las autoridades frente a un caso como este es también una señal y que yo espero se traduzca en confianza a quienes son víctimas de estos delitos para denunciar. Dado lo relevante del caso, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. ¿Por dónde, por favor? En particular, usted señala que al no tener los detalles, ¿no?, del contenido de esta denuncia, es finalmente, y le pregunto, lo que hace que el subsecretario se mantenga en su cargo hasta el día jueves con actividades públicas como la subcomisión de presupuesto durante la mañana del día jueves. ¿Es eso lo que hace finalmente que él se extienda en su cargo para no tomar esa determinación ese mismo martes de la noche, una vez que la ministra Toa le comunica a usted que existía esta denuncia en contra del subsecretario? Como señalé, ese martes nosotros tomamos conocimiento que existía una denuncia por delitos sexuales. El que haya una denuncia, como todos ustedes saben, no presume la culpabilidad. Sin embargo, había que recabar más antecedentes sobre esa denuncia. Y dado los antecedentes que recabamos y los que posteriormente se han hecho públicos, esto independiente de la publicación de la prensa, nosotros ya el mismo martes en la noche, cuando conversé con el subsecretario Monsalve, yo le dije que en función del contenido de la denuncia o de lo que sepamos de la denuncia, su cargo, por supuesto, está a disposición. Entonces, recibimos la información de que existe una denuncia. Yo hasta el día de hoy no la he visto. Yo entiendo, y esto tendrán que preguntárselo a él o a la fiscalía o a quien corresponda, no sé si ha existido una notificación. Sé que existe hoy día una investigación. Y por lo tanto, lo que nos pareció razonable era recabar más antecedentes. Con los antecedentes que hoy día conocemos y que conocimos el día de ayer, nos pareció que había una incompatibilidad manifiesta para que el ex subsecretario Monsalve pudiera seguir desarrollando las tareas que les corresponden, en particular en relación con las policías. En ese caso en particular, usted le pide la renuncia el día miércoles y él sigue en funciones el día jueves por no, la mañana. No. Y solamente para poder agregar un punto en particular, usted, si finalmente él se extiende en esta denuncia, más allá de la denuncia, yo entiendo la presunción de inocencia que cabe sobre el subsecretario Monsalve, pero usted lo ha señalado, es incompatible por el cargo que él ostenta finalmente ser investigado por las policías, del cual él tiene también un cargo político a cargo. Sí, yo el día martes en la noche, cuando converso con él por primera vez, que tomo conocimiento de esta situación, en donde él me señala que no tenía conocimiento de que existía una denuncia. Yo le digo, hay que averiguar antecedentes de esta denuncia, en qué consiste, y evidentemente, en función de eso, el cargo de subsecretario está en evaluación, porque con todos los antecedentes que sabemos hoy día, me parece que es obvio que es incompatible la continuidad del cargo. Eso el martes en la noche, yo por lo menos no lo tenía claro. El miércoles se recabaron esos antecedentes, el día jueves se le pide la renuncia y el subsecretario Monsalve la acepta. En esto creo que, y voy a responder todas las preguntas, acá no tengo apuro, por si acaso, para que lo hagamos con calma. En esto creo que,
lo que les quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Esto me parece que es gravísimo. Y por lo tanto, todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer, partiendo, por cierto, por el ex subsecretario Monsalve. Pero si se requiere cualquier otra cosa, estamos totalmente a disposición y por eso yo me presento ante ustedes para aclarar cualquier tipo de duda. Presidente, respecto a esto último, si no hubiese salido en la prensa, de igual forma el exministro, en este caso el ex subsecretario González, seguiría en su cargo. Y lo otro puntualmente, que también se, en este caso se estaría investigando por una orden a la PDI de revisar las cámaras de su hotel días antes de esta denuncia por violación. En este caso la Fiscalía lo está investigando por obstrucción e infracción de la ley de inteligencia. ¿Sí tiene antecedentes de eso y qué le parece? No, eso me parece gravísimo, que tendrá que investigarse. Y sobre la primera pregunta... si es que hubiese salido, si es que no hubiese salido la prensa, sin lugar a dudas hubiese salido. Sin lugar a dudas hubiese salido. Si esto, cuando hay una denuncia de estas características, lo hemos visto a propósito de todos los casos, es evidente que va a salir en la prensa. Acá ni yo, ni la ministra Toá, ni nadie pensaría que esto se podía esconder. Y no era nuestra intención que se escondiera. Por lo tanto, es evidente. Es evidente, dadas las características que conocemos hoy día y que conocimos ayer, el detalle, o cuando se consolida todo lo que conocimos ayer, que era incompatible la permanencia en el cargo. Eso independiente de la labor que han hecho los medios de comunicación, que por cierto, creo que está dentro de lo propio de una democracia y de una investigación que tienen que realizar los periodistas. Presidente, buenas tardes. Según lo que entiendo entonces, esto que le comenta mi compañero está... orden que dio Manuel Monsalve a la Policía de Investigaciones de revisar las cámaras del hotel antes de que se denunciara esta violación. Usted no tenía tampoco antecedentes de esto, eso por una parte. Y lo otro, este es un cargo de confianza. Usted le entregó a él en sus manos también lo que tiene que ver con las políticas de seguridad del país, en lo humano. ¿Qué significa esto para usted, que uno de sus hombres más cercanos esté denunciado por este delito? Sobre lo primero, el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche, que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, eso me imagino que todos lo entenderán, yo además sé solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. No tengo ningún conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Y en lo humano, evidentemente, esto es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve valorábamos el trabajo que estaba haciendo a cargo de la seguridad, pero ahora creo que no es momento, lo digo con mucho respeto, de hacer loas del subsecretario Monsalve, porque está en medio de una investigación y creo que ante una denuncia de una persona que es víctima de, o lo tiene que probar la justicia, hablar hoy día de lo que nos duele quien es acusado, creo que sería de muy mal gusto e impropio para el momento. Independiente, después cuando haya una resolución del caso podremos hacer esas evaluaciones personales. Pero evidentemente todo lo que sucede es muy doloroso, pero hay que pensar primero en la víctima. Y por favor, ojalá se proteja, y yo no me cabe ninguna duda que la PDI está siguiendo los protocolos que en eso corresponde, y el Ministerio Público también. De hecho, en una de las notas que algunos de los medios hacían decía que se estaba investigando con perspectiva de género, que esto se haga de esa manera. Así que el centro tiene que estar en esclarecer la verdad, en proteger a la víctima. Muy buenas tardes, presidente Boric. Me gustaría consultarle respecto, aprovechando bien digo que estamos con los vecinos de Lampa y de la provincia de Chacabuco, ¿qué anuncio o qué les puede decir respecto al tema de seguridad y cuáles son los desafíos que va a enfrentar el nuevo subsecretario Cordero? Yo les propongo que si hay alguna otra pregunta relativa al caso del subsecretario, después puedo contestar esas otras preguntas. Si hay alguna otra pregunta relativa. Presidente, hola, ¿qué tal? Le saluda Radio Lampa 94.1 FM, Radio de la Comuna. Agradecemos mucho su visita y ya que se encuentra en Lampa, sus vecinos quisieran saber si existe algún anuncio en beneficio de nuestra comunidad, ya sea en términos de conectividad, salud, seguridad... ¿U otra materia, presidente? Sí, estimado, vamos a hablar de eso y después tenemos una actividad en Lampa
tenemos una actividad específica en LAMPA y después podemos conversar en específico sobre la actividad. Pero dado la gravedad del caso, quiero que agotemos todas las preguntas que hayan sobre esto, que haya absoluta claridad, que quede clara la disposición del gobierno y después nos referimos a, después de la actividad, hacemos otro punto y nos referimos específicamente respecto al tema de LAMPA. ¿Les parece? Ok. Presidente, siguiendo con esta gravedad del caso, se designa ayer al ex ministro de Justicia por ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero. Entender por qué se designa a Luis Cordero, porque sorprendió a varios parlamentarios de esto, y también si es que esto abre el camino para que en un futuro Luis Cordero pueda quedar en el Ministerio del Interior, considerando que quizás la ministra Toá puede emprender otro rumbo. Tiene demasiadas especulaciones su pregunta, estimada, pero lo que sí le puedo decir es los motivos que me llevaron a pedirle a Luis Cordero que asumiera la Subsecretaría del Interior. Hoy día la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. En la seguridad no se puede improvisar. Me pareció que dada la crisis que provoca lo que hemos conocido a propósito del ex subsecretario Monsalve, se requería una persona que dé garantías y transmita tranquilidad, seriedad y profesionalidad. Que además, producto de su trabajo en el Ministerio de Justicia, en particular en el tema cárceles y el vínculo que existe entre el narco, el crimen organizado y las cárceles, y las conversaciones permanentes que tenemos con el subsecretario, o sea, con el ministro, con el exministro Cordero, era una persona que ya estaba arriba de esta discusión y que genera, creo, un respeto transversal. Yo podría haber puesto a otra persona, corriendo riesgos, quizás haciendo una jugada de otras características, pensando en algo que rompiera esquemas. Pero me pareció que la persona del ministro Cordero es transversalmente respetada y le transmite además garantías a la ciudadanía de que aquí la pega va a continuar realizándose con la mayor seriedad posible. Por eso yo confío plenamente en el hoy subsecretario Cordero y agradezco mucho su disposición, que sé que no es fácil. La Subsecretaría del Interior es un cargo tremendamente relevante, y no me cabe ninguna duda que va a estar a la altura de este tremendo desafío. Sobre los futuros, lo que pueda pasar, queda tiempo para conversarlo y habrán otros momentos. Presidente, buenas tardes. Quería insistir en términos de los tiempos bajo los cuales se fue conociendo esta información. Especialmente usted tuvo una comunicación con los medios, con antelación a que se conocieran públicamente a través de los medios esta situación que estaba enfrentando el subsecretario Monsalve. ¿Por qué no reconocer quizás en esa instancia? ¿Por qué se esperó hasta el día jueves para poder darlo a conocer abiertamente y también usted su declaración el día de hoy? El motivo es muy simple. Como le señalé, yo me entero, converso con el subsecretario Monsalve el martes de la noche, estaba en el Congreso, apenas yo me entero, le exijo que vaya a mi oficina, conversamos. Durante el miércoles pido que se recaben antecedentes de una denuncia cuyas características no conocíamos. Y ese mismo día, corríjame ustedes si me equivoco, el día miércoles se vota la acusación constitucional en el Senado. El gobierno no puede, ustedes comprenderán que la tarea del gobierno es muy multifuncional, tiene que abordar diferentes eventos que pasan en la vida del país. Y la situación institucional que se está viviendo en nuestro país con el riesgo y horadamiento de las instituciones en diferentes frentes, a mí me pareció que era algo que ameritaba hacer una declaración. Eso sin perjuicio de lo que inmediatamente después, ese día jueves a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo, me reuní con el subsecretario Monsalve, le comuniqué mi decisión y eso se hizo público rápidamente. Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto. Entonces yo entiendo que quizás hayan algunos que quieran como tratar de sacar algún tipo de provecho y pegarle al gobierno. Acá hay una cuestión muy grave, hay una denuncia por delitos sexuales. Hay una denuncia por delitos sexuales. Nosotros tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad, teniendo la información, recabando la información que nos permitía tomar esta decisión. Ahora sí voy a dar todas las preguntas, no se preocupe, todas las preguntas. Y lo otro, la relación con el tema de las instituciones, las acusaciones constitucionales, creo que es algo que tiene su propio mérito y no está relacionado con la situación del subsecretario Monsalve. Presidente, buenas tardes. Solo para aclarar entonces, esta renuncia usted se la pide el jueves a las 2 de la tarde y
y no a primera hora. Esta renuncia, yo conversé con él el martes en la noche. El martes en la noche yo le dije que en función de los antecedentes que se recabaran respecto a una denuncia que no conocíamos, íbamos inmediatamente a evaluar su continuidad en el cargo. El ministro llega el día su secretario llega el día jueves directamente al Parlamento. Apenas termina del Parlamento, se dirige a La Moneda. En la primera comunicación que yo tengo con el subsecretario Monsalve el día jueves, en la primera comunicación se queda claro la renuncia. Pero, por favor, que hagan todas las preguntas. ¿Por qué permitió entonces que el ex subsecretario fuera a la exposición en el Congreso? Mire, yo entiendo que eso puede parecer extraño. Tenemos un Congreso y una relación que ustedes han visto que es particularmente tensa. La sesión del Congreso estaba citada para aprobar el presupuesto del Ministerio del Interior. Ustedes han visto que cuando no asisten las autoridades correspondientes, y yo no había hablado con el subsecretario Monsalve en ese momento, muchas veces se generan conflictos al interior del Congreso en un tema que es particularmente sensible. Quizás se podría haber hecho de otra manera. Yo creo que eso es algo que se puede evaluar. Acá es bueno que quizás todos, a partir de esto, reflexionemos y pensemos qué se podría haber hecho mejor un par de horas antes, si es que quizás se podría haber hablado ese día en la mañana. Pero lo que yo les quiero transmitir es la total certeza de que acá no hay, ni habrá, ni hubo ningún ánimo ni de esconder, ni posponer, ni meter la cosa bajo la alfombra. Presidente, disculpe que le insista, pero si usted se entera el martes que hay una denuncia sexual, más allá de los detalles, que todavía usted no los conoce, como dice, ¿por qué no le pidió de inmediato la renuncia y esperó 48 horas? Usted dice que también es rápido. ¿Es 48 horas rápido cuando estamos hablando de una denuncia de abuso sexual? Pero una denuncia no implica culpabilidad. Pero entonces, si a cualquier persona le presentan una denuncia, el criterio que nosotros hemos establecido como gobierno y que hemos defendido es que las personas que sean formalizadas y que, por lo tanto, al ser formalizadas deben enfrentar un juicio, no pueden continuar en cargos de responsabilidad. Todos recuerdan aquello, ¿cierto? Sucedió hace poco con el general Yáñez. En ese momento, en donde habían acusaciones de violaciones a los derechos, de responsabilidad por omisión en violación a los derechos humanos, una acusación que también es grave y que el general Yáñez está realizando como corresponde su defensa. Durante ese tiempo, cuando la acusación estaba presentada hace mucho tiempo, quienes hoy día, desde el Parlamento, porque yo entiendo que haya una discusión en el espacio público, pero que desde el Parlamento dicen cómo es posible que se hayan demorado, no, y no son 48 horas, son, yo diría, 36, pero eso a estas alturas da lo mismo. Decían que cómo era posible que le fuéramos pedir que el general Yáñez vaya a renunciar por el criterio TOA de la formalización, que debiera continuar en el cargo. Acá ni siquiera hay una formalización y no conocíamos el contenido de la denuncia. Por lo tanto, lo mínimo, desde mi punto de vista, era saber de qué estábamos hablando. En el momento que yo hablo con el subsecretario Monsalve no sabía de la denuncia, o eso es lo que él me transmite al menos, que había sido ingresada, después supimos, el día anterior. Por lo tanto, ni siquiera había una notificación. Entonces, usted comprenderá que ante una noticia totalmente en desarrollo, sería también irresponsable decirle en ese mismo momento, ¿sabe qué? Usted se va, porque no tengo antecedentes. Los antecedentes los recabamos con la mayor celeridad posible, además respecto de la investigación que es reservada. Los recabamos con la mayor celeridad posible durante el día miércoles y el día jueves se le pide la renuncia. Entonces, y eso ojalá, bueno, yo sé que siempre van a haber cuestionamientos, insisto, quizás hay cosas que se pueden hacer mejor. Y en esto quizás sea bueno que discutamos respecto de protocolos sobre estas acusaciones. Nosotros habíamos establecido un criterio respecto a el tema de las formalizaciones. Acá, por las características del cargo nos pareció, y el carácter de la denuncia, de lo que conocimos el día miércoles, decidimos que era incompatible la continuidad. Presidente, por favor. Buenas tardes. Quiero preguntarle específicamente cuál fue la explicación que a usted le dio el ex subsecretario Monsalve. Quiero saber además si
¿Sabe de algún rol que haya tenido la escolta policial durante todo este episodio? Y por último, si usted o alguien de su gabinete ha tomado contacto con la persona que hace la denuncia. Respecto a lo primero, yo conozco la versión que el día martes en la noche me contó el entonces subsecretario Monsalve, quien señaló en el punto de prensa que hizo que iba a defender su inocencia en el proceso judicial. Creo que no me corresponde a mí, por respeto también a la denunciante, entrar en detalles ni tomar partido por una versión. Y en esto me parece que hay que ser muy cuidadoso. Respecto a un eventual rol de la escolta, no conozco ningún rol de la escolta que haya tenido, no sé si estaban presentes o no estaban presentes, eso lo desconozco completamente. Eso lo tendrá que responder el subsecretario Monsalve. Y respecto a la persona que hace la denuncia, yo no he tomado ningún contacto con ella. La ministra Toá no ha tomado ningún contacto con ella. Y desconozco, según lo trascendido en la prensa, el jefe de gabinete tomó contacto con ella en las semanas anteriores, pero eso es lo que sabemos de la prensa. Yo no tengo más información respecto a aquello y creo que no me correspondería tomar contacto personal con ella ni hacer cualquier cosa que se pueda entender como una presión. Yo lo único que puedo decir respecto a esto es que como denunciante cuenta con todas las garantías para llevar adelante un proceso justo y sin ningún tipo de obstáculo ni intervención del gobierno. Acá, este gobierno y yo como presidente no vamos a defender a nadie ni obstaculizar a nadie, obstaculizar ningún procedimiento judicial. Uno podrá creer que alguien es inocente, que alguien es culpable, pero todo, como lo he señalado, todo se tiene que investigar, independiente de mis convicciones personales. Todo se tiene que investigar. No. Todas las preguntas que sean necesarias. Presidente, respecto a las cámaras, en particular porque usted respondió que sí tenían conocimiento que había dicho el secretario, esto no es causante realmente. No, lo que el subsecretario me señaló es que él había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado. Eso es toda la información que tengo, no conozco nada de adulteración de prueba. Entiendo que la PDI realizó un peritaje en el restaurante en el que asistieron, también en el hotel, que se constituyeron en la pieza del hotel, que hay testigos en todas las líneas. Entonces, no creo que, ver y tratar de conocer qué pasó, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema, más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre si hubo manipulación de pruebas, no tengo ninguna información. Sí. Te escucho mal, no sé si hay un micrófono. ¿Quién le sacó el micrófono? Presidente, gracias. Le decía, esto ocurrió el 22 de septiembre. En la subsecretaría nadie sabía de este caso, entendiendo además que la funcionaria estuvo y está con licencia médica. Incluso después de los hechos hubo una conversación, o habría habido una conversación, con el jefe de gabinete, donde también le cambiaban el sueldo, le cambiaban el rol. Nadie sabía de la subsecretaría, no hubo tampoco la aplicación de los protocolos que debiesen existir en este tipo de casos. ¿Qué información tenía usted y si ha podido también recabar antecedentes al respecto? No tengo ninguna información respecto a ese tema. Eso respecto de estos cambios de sueldo o comunicaciones que hayan habido, me enteré tal como ustedes. No tengo realmente nada de información respecto a ese tema. Ninguna. No sabía que había habido una modificación de sueldo. Ustedes se imaginarán, yo como presidente de la República, no sé los sueldos de los asistentes, de los asesores.
Entonces, la verdad, no tenía ningún conocimiento de aquello. Presidente, el día 23 de septiembre, el ex subsecretario Monsalve no estuvo en el balance de Fiestas Patrias y la vocería la asumió el subsecretario Vergara. ¿Ahí no supieron la razón de por qué no estuvo en esa vocería? ¿Me puede recordar ese el balance de Fiestas Patrias? Lo sí, llevó el lunes 23 de septiembre. Pero yo entiendo que yo estaba fuera del país en ese momento. Sí, pero yo estaba en la Asamblea General, la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Sí. No, por supuesto no supe... Pero él estaba como ministro y la ministra toda estaba como vicepresidenta. ¿Tampoco sí. mantiene esa O sea, yo no tenía información, imagínese, estaba en la ONU, tuve reunión con diferentes presidentes del mundo, no tenía información de quién asiste o quién no asiste a una actividad particular mientras estoy afuera. Presidente, en términos del protocolo, ¿no? Ahora, perdón, para ser más claro en esa pregunta, esa es una pregunta que me parece relevante y creo que se debiera saber. O sea... Alguien tiene que saber cuál fue la justificación que se dio para que no se asistiera y eso me parece razonable que se pregunte y se averigüe. Pero, presidente, usted cuando recabó los antecedentes el día miércoles, ¿no preguntó entonces por qué ese día lunes 23 el subsecretario no estuvo? Mire, yo no soy detective. Yo no soy detective y la verdad no se me ocurren todas las preguntas que a un detective se le podrían ocurrir en un caso que, se imaginarán, también me conmocionó. Tratamos de averiguar el carácter de la denuncia. El carácter de la denuncia era gravísimo. Nos pareció que había incompatibilidad y yo tomé la decisión política de que no podía continuar en ese cargo. Sobre qué pasos dio, a dónde fue específicamente, qué razones, no es lo que me corresponde a mí como presidente de la República, pero insto a las policías y al periodismo a que averigüen todo y yo por eso estoy a disposición y le pido disculpas a la gente de LAMPA, pero me voy a quedar todo lo que sea necesario para poder responder todas las preguntas que sean necesarias. ¿Qué? Presidente, y después de esto que se ha conocido... Presidente, acá. ¿Va a hablar nuevamente con el ex subsecretario Manuel Monsalve para aclarar quizás las dudas, si es que se debió haber avisado antes sobre este hecho que había ocurrido ya el 22 de septiembre? Creo que no me corresponde en este momento hablar a mí con el subsecretario Monsalve. Creo que a él le corresponde enfrentar su defensa y esto tendrá que verse en el marco de los tribunales. Yo no voy a realizar ningún tipo de acción que pueda constituir ni entenderse como obstrucción a la justicia. Yo acá frente a ustedes le estoy contando todo lo que está en mi conocimiento para que quede claro la voluntad y la transparencia del gobierno y que esto se investigue con todas las de la ley. Presidente, ¿qué más le dijo el subsecretario Monsalve en su minuto, además de que había revisado las cámaras? ¿Le explicó de alguna manera por qué había un cambio de sueldo de esta funcionaria? ¿Le explicó por qué hubo un cambio? ¿Qué detalles le entregó finalmente el ex subsecretario Monsalve en esa reunión de que usted dice que fue el martes en la noche? Cuando dice usted dice que fue, ¿por qué tienes dudas de si fue? Es que hay varias versiones de usted mismo que usted señala que el martes habló con él, la información que maneja la ministra toda es que fue el martes de la mañana. Aclaremos esos detalles. Quiero terminar la pregunta, presidente. Gracias. Hay varios puntos que, en rigor, los horarios finalmente no están calzando. Entonces, finalmente, esa es la información que necesitamos saber. ¿Qué información le entregó el ex subsecretario Monsalves, además de haber revisado las cámaras? Y además, si es que le entregó alguna información sobre... este cambio de cargo y el aumento de sueldo. El subsecretario Monsalve no me entregó ninguna información respecto de cambio de cargo ni de aumento de sueldo. Ninguna. Yo desconozco, de partida, desconozco las funciones pero si se los dije yo, que el subsecretario Monsalve me contó que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado al hotel. Eso me lo dijo el subsecretario Monsalve. ¿Qué se hizo con eso? Lo desconozco absolutamente. Dicho esto, no se me dijo absolutamente nada, ni de cambio de sueldo, ni de cambio de rol. Ni siquiera sé qué rol cumplía antes esta persona. Y sobre los horarios, dado que usted expresa dudas, me gustaría que se aclararan esas dudas para evitar cualquier tipo de especulación o contradicción. La ministra Toá me informa a mí, no sé la hora específica, pero debe haber sido a eso de las 4:30 de la tarde. Inmediatamente informado, yo le escribo al subsecretario Monsalve. Puedo ver, de hecho, en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve, a través de la aplicación de Signal. Lo voy a revisar
en cámara para que ustedes sepan. Mira, yo sé que esto puede ser un poco largo y tedioso, pero me parece que es mejor que sea así porque... Vuelves a La Moneda 4:27 p.m. A las 5:43, le escribo después, recuérdame qué hora llegas. Me responde cerca de las 19 horas. Cerca de las 19 horas. Yo diría que llegó más tarde de las 19 horas y ahí ustedes podrán revisar, no sé si hay bitácora de los autos o no, pero debe haber llegado después de las 19 horas porque a las 19 ya estaba oscuro cuando llegó y a la hora que conversamos. Esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos. Y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve. Porque además entiendo, lo que entiendo es que yo le dije tiene que poner todo a disposición de las policías y que él esa misma noche entrega el teléfono, pero eso es bueno que lo certifiquen con las policías. Presidente, respecto a la jornada del 23... Espera, dame un segundo. ¿Qué pasa? No es suficiente. Voy a responder todo lo que haya que responder. Bien. Respecto a la jornada del día 23, bueno, usted estaba fuera del país. La vicepresidenta de la República tampoco tenía conocimiento de la ausencia del subsecretario de sus labores, en este caso de esta actividad de prensa convocada respecto al balance de fiestas patrias. Y si finalmente que hoy usted esté aquí entregando esta información, ¿es una señal también por parte del Ejecutivo de que no esté finalmente la ministra, entiendo que ella es la superior jerárquica del subsecretario, más bien es para finalmente poder aclarar, digamos, que el gobierno está dispuesto a poder a esclarecer esta situación hasta las últimas consecuencias, que no se esconda nada, y es por eso que usted ha asumido esta vocería? Yo asumo esta vocería porque me parece que acá hay una acusación que es tremendamente grave y es importante que se sepa cuál es la disposición y actitud del gobierno respecto a esto. La ministra toda tiene la misma disposición, no les quepa duda, y ella va a contestar todas las preguntas que sea necesario en el momento que sea pertinente. Nosotros teníamos esta actividad programada en LAMPA hace mucho tiempo, pero dada la contingencia uno no podía... me hubiese parecido irresponsable, irreal, hacer como si no hubiese pasado, y por eso me parece que es importante contestar todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas. Desconozco respecto a lo primero, si sabía o no sabía por qué no fue a esa actividad, no lo sé. Presidente, buenas tardes. Tengo que preguntarle y retomar nuevamente esta situación respecto a este supuesto aumento de sueldo que había sufrido o afectado a esta funcionaria. ¿Usted va a pedir en todo caso un informe respecto si esto fue efectivo o no? ¿Y esto puede radicar también algún tipo de investigación más profunda a la Subsecretaría del Interior respecto de esta situación? El día de ayer, y esto tiene un procedimiento administrativo que las personas correspondientes darán el detalle, pero cuando hay una denuncia de estas características está el deber de instruirse un sumario. Entonces, antes de que se curse la renuncia del subsecretario Monsalve, nos preocupamos de que se instruyera un sumario para investigar todos los hechos relacionados. Yo me imagino que lo que usted señala respecto al sueldo va a estar dentro de esa investigación y creo que debiera estar. Pero hay un sumario en curso que ya fue instruido en el momento antes de que se cursara. Nos preocupamos porque había que ser muy fino en el tema de los horarios, así que ese sumario está en curso. Presidente, volver a la reunión con el ex subsecretario Monsalve, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué detalles le entregó finalmente? ¿Él le señaló cómo se veía él en las cámaras que pidió analizar de este hotel? No, yo sobre el detalle de la conversación que dice relación con los hechos imputados, creo que sería irresponsable de mi parte pronunciarme, porque acá hay dos personas. Entonces... no tengo... creo que en esto hay que ser muy cuidadoso. Fue una conversación en donde yo le exigí, dígame toda la verdad, que se averigüe más con respecto al carácter de la denuncia. Esto evidentemente pone en evaluación la continuidad del cargo según los antecedentes que tengamos. Póngase a disposición de las policías y el Ministerio Público para que haya total transparencia. Él me plantea que es inocente, pero no me corresponde a mí hacer un juicio respecto a aquello. Presidente, también preguntar respecto al jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve, que todavía sigue en sus funciones, si no es suficiente también para, o por qué continúa finalmente en estas funciones, y esto de respecto también porque fue nombrado en medio de esta declaración que presta la víctima, si también nos pudiera comentar respecto a eso. ¿Cómo fue nombrado? No, él está desde el comienzo del gobierno. ¿Tú dices que fue nombrado ahora? Ah,
Bueno, mire, yo me estoy enterando de esto también. Esto es una cuestión muy dinámica. Seguramente habrá que tomar decisiones respecto a eso. No estoy en ese detalle. Yo no, como presidente de la República, no estoy interviniendo en cada uno de los gabinetes. Por supuesto que ante hechos de esta gravedad habrá que tomar decisiones. Pero yo les pido que vean que estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y mayor transparencia posible. No es posible hacerlo todo inmediatamente. Así que vamos a tomar en consideración eso y se evaluará y se tomarán las decisiones que correspondan. Pero no tengo información todavía clara respecto a este tema. Presidente, fue improvisado que el... Deme un segundito, voy a volver. Bien. Sí, presidente, le quería consultar si es que asumiera el exministro ahora, Luis Cordero, este puesto. Es algo improvisado porque queda un poco la sensación de que lo llamaron a apagar un incendio. Usted dice que el martes le dice al exsubsecretario que su puesto queda a disposición. Me imagino que desde ese día estaban buscando algún tipo de reemplazo si es que eventualmente estos antecedentes que se estaban recabando daban la información necesaria para que él dejara el puesto. ¿Cuál es su nombre? Fernanda. Fernanda, cuando hay una crisis, alguien tiene que asumir, y el principal responsable soy yo, como presidente de la República. Cualquier persona que hubiese asumido el cargo de la Subsecretaría del Interior se diría que es para hacerse cargo de una crisis. Además, en el contexto de seguridad que tenemos, en donde tenemos un tremendo desafío. Entonces, no creo que no ha lugar, o no entiendo el trasfondo de la pregunta. Creo que el ministro Cordero es una persona, el actual subsecretario Cordero, es una persona totalmente capacitada para llevar adelante las labores que requiere la Subsecretaría del Interior. No, pero esto, el trasfondo de la pregunta es que si él llega de forma improvisada. Es que, no, obvio que no. Ya. No, o sea, nosotros no esperábamos el día domingo y el día lunes y el martes hasta la hora que les he comentado, evidentemente no tenía planificado hacer un cambio en la Subsecretaría del Interior en el Ministerio de Justicia. Posterior a eso, evidentemente había que hacer un cambio, como tampoco en su momento, bueno, en fin, cuando hay en política estos cambios y hay que tomar decisiones rápido. Pero no es improvisado, el ministro Cordero está totalmente capacitado para el cargo. Presidente, dentro de lo que usted dice, surge una duda, porque usted plantea que no sabía en qué consistía la denuncia, pero que sí sabía que se habían pedido las cámaras para ver, lo cito literal, usted dijo, para ver en qué estado habían llegado al hotel. Entonces, ¿sabía o no sabía los detalles de la denuncia? Sabía los detalles de la denuncia. Si la denuncia... ¿Y si le dice que tiene que revisar cámaras para ver en qué estado llegó y hay una denuncia de abuso sexual, eso tampoco le causó ruido para tomar decisión inmediata, entendiendo que es un cargo de su confianza y está a cargo de la seguridad del país? O sea, yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. Sí, pero perdón. Y no tengo el contenido de la denuncia, hasta el día de hoy no lo conozco. Y eso, de eso puede dar cuenta la Fiscalía, el Ministerio Público. Creo que, o sea, que no quepan dudas de aquello. Si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que... eso es una responsabilidad propia. Y las condiciones... eso tendrá que ser parte de la investigación. Ahora, yo me he puesto acá frente a ustedes... Y voy a seguir respondiendo preguntas porque tengo la tranquilidad de no estar ocultando nada. Y si hay cualquier duda, y estoy disponible para que cualquier persona, cualquier institución, realice las consultas que sean necesarias. Y esto tiene un trasfondo que también tiene que ver con la declaración que hacíamos ayer. En Chile hay mucha desconfianza hacia las instituciones por buenos motivos. Por lo tanto, quienes tenemos responsabilidades, tenemos el deber de hacer todos los esfuerzos por recuperar esa confianza y explicar las decisiones que tomamos. Esas decisiones podrán eventualmente no ser compartidas. Podrán haber cosas que se podrían haber hecho mejor. Deme un ratito, están pasando muchas cosas, va a haber momento para evaluación.
podrán haber cosas que eventualmente se podrían haber mejor y será una discusión y yo tiendo a ser receptivo a las críticas que son constructivas. Pero lo que quiero transmitirle a la ciudadanía, a quienes nos están escuchando, es que acá hay una voluntad total de transparencia, total de que se haga justicia, que no va a haber ningún tipo de defensa corporativa y que el gobierno, partiendo por mí, está a disposición para responder cualquier tipo de consultas en esto porque nos interesa, y a mí personalmente me interesa, que la ciudadanía pueda volver a confiar en sus instituciones. Presidente, ustedes se declaran como un gobierno feminista y ya a esa altura ustedes sabían de esta denuncia de abuso sexual y violación. ¿Por qué se le permite a Monsalve renunciar desde el Palacio de la Moneda usando los micrófonos del Palacio, usando finalmente el fondo del gobierno? No, mire, de hecho lo que conversamos en ese momento fue que él tenía que renunciar porque era subsecretario y tenía que renunciar desde ese espacio y él mismo en su declaración dice, no me voy a referir a ningún detalle del caso desde el Palacio de la Moneda, justamente por lo mismo que usted señala. Pero ustedes ya sabían de esta denuncia. Pero si nosotros le habíamos pedido la renuncia. Pero mire, no hay ningún ánimo de utilizar el Palacio de Gobierno para nada y creo que está bastante claro que el subsecretario Monsalve, el ex subsecretario Monsalve, no pretendía utilizar, bueno, no sé, no voy a entrar a juzgar intenciones en esto. Pero renunció, estaba toda la prensa allá afuera, que se fuera y no hablara hubiese sido también un motivo de polémica, hubiesen dicho que se va a esconder, no da declaraciones. El objetivo fue que quedara claro, fue una declaración sobria, presento mi renuncia, me dedicaré a defenderme y cualquier declaración la haré desde otra parte, que creo que es lo que correspondía, porque la moneda no es para hacer defensas personales. Presidente, no sé si me deja esta información. Tenemos entendido que ya el Ministerio Público ha abierto otra carpeta de investigación en contra del subsecretario Monsalve por obstrucción a la investigación y también bajo la ley de inteligencia, aparentemente por haber solicitado toda esta investigación a las policías respecto a la obtención de estas cámaras. No, no tenía esa información y me parece totalmente pertinente si es que la policía así lo estima y nuevamente que se sepa absolutamente todo, no, me parece que las policías cumplan su labor y yo le he dicho, tal como se lo he dicho en otros casos, al director Serna, Eduardo Serna, que acá actúen con la total convicción de que hay que esclarecer la verdad, que ningún tipo de presión de ningún lado es aceptable, que lo que más importa es el bienestar de la víctima y la verdad y la justicia. Presidente, pero insistiendo en el tema de las cámaras, uno como particular realmente no podría obtener acceso a ellas, entonces a las cámaras de seguridad, en este caso del hotel. Entonces, ¿cómo también se vincula esto? Porque estamos hablando, y ahora la Fiscalía finalmente abre esta investigación, esta otra arista, pero también, ¿qué le parece esto a usted? Usted también sabe, usted estudió Derecho. No, eso lo desconozco. Yo tengo un recuerdo personal en esto. Cuando en algún momento vivía en un edificio y pasaba algo en el edificio, uno le pedía al conserje revisar las cámaras, como a ver qué pasó. No sé cuál es el contexto en el que se pidió, yo les estoy contando textual todo lo que se me dijo. Porque la cosa, lo que yo no contara acá, eventualmente después daría paso a algún tipo de contradicción. Entonces yo acá no voy a esconder nada, absolutamente nada. Les he contado lo que se me dijo, no tengo ningún tipo de información más. No sé si es que las cámaras se sacaron los videos, los cassettes, eso es lo que tiene que realizar la investigación de la policía y que la realice, por favor, para que se aclare completamente. Presidente, insistiendo un poco el delito de cuando ustedes se enteraron el día martes, está la duda respecto a quién informa a la ministra Carolina Toá para que se le llegue la información a usted, si fue el Ministerio Público, ¿por qué no se le dio la relevancia que tenía a propósito de quién venía esta información sobre esta denuncia? Se le dio toda la relevancia que tenía. Se le dio toda la relevancia que tenía. Yo, mira, la ministra Toá podrá decir que le dio la información, ahí prefiero ser cauteloso, no creo que sea secreto, pero prefiero ser cauteloso respecto a ese tema, porque además es una investigación reservada. Acá hay un detalle, no es un detalle, pero una situación que es muy delicada, que es una información reservada respecto de una persona que tenía manejo sobre las policías. Entonces, el cómo actúa el gobierno es una cuestión tremendamente delicada, en donde cualquier cosa que se haga, si por ejemplo, no sé, yo hubiese pedido información específica, eso podría haberse entendido como obstrucción a la justicia también. Entonces, hay que ser muy delicado respecto de cómo se hace, qué es lo que se hace en esto, y ustedes pueden ver los resultados de lo que se ha hecho.
total transparencia, el subsecretario no está en funciones, hay un nuevo subsecretario y el gobierno tiene la disposición a ser muy explícito en todo lo que corresponde y sea necesario. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Bien, muchas gracias. Vamos a hacer la actividad que teníamos y después a los periodistas del AMPA también les vamos a dar un espacio para poder conversar. Muchas gracias a todos. Gobierno de Chile. Chile